¿Qué tal, amigos de noticias? ¿Cómo están todos ustedes? La repentina fallecimiento de Vivian Vázquez ha sorprendido a los guatemaltecos que la observaban cada día en el noticiero de Telediario. La familia no digiere aún esta partida, pero ya se preparan para darle el último adiós. La comunicadora deja un gran legado en el corazón de su esposo Omar Vega, sus padres Vilma Morales y Freddy Vázquez, así como sus hermanos Lady, Malvin y Katherine. Los restos de Vivian Vázquez serán velados en Capillas Reforma en Antigua Guatemala. La misa de cuerpo presente se va a realizar el día jueves 19 de agosto, estamos hablando mañana, en la iglesia de Ocotenango. El día de hoy, miércoles 18 de agosto, a estas horas se está dando la vela, amigos de noticias, para los que puedan asistir. Pero el día de mañana, el funeral, el entierro, se va a dar a partir de las 3 de la tarde, hora de Guatemala, hora de Centroamérica, y posteriormente al cementerio local. Sabemos que fue un trágico accidente en horas de la madrugada del miércoles 18 de agosto. Se registró un trágico accidente en el kilómetro 54 del libramiento de Chimaltenango. Hora después del incidente, la persona fallecida fue identificada como Vivian, de 26 años, una mujer muy guapa, joven, presentadora del noticiero Telediario. Bueno, amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos. Hasta en el próximo video.